¿Qué tal, guachamadres imperiales? Soy Spincito y estamos aquí para lo mejor del capítulo 7 de Nanatsu no Taizai Kamigami no Gekirin. Recordemos que el capítulo anterior quedamos justo en el momento en que Celdris se encuentra con Gother y Diane en este encuentro que estaban teniendo, que era una despedida un tanto emotiva cuando Gother le cuenta, ¿cierto?, que su misión era sacrificarse para terminar con la guerra. Así que vamos a ver cuáles son los mejores momentos de este capítulo ya. Guachamales, justamente este momento cuando llega Celdris consiste en el momento decisivo para el rey de los gigantes. Momento decisivo me refiero a que era el momento que él le tocó, así como le tocó vivir a diferencia de King Kong Loxinia. Este es el momento que definía el por qué Diane había sido encarnada en el cuerpo del rey de los gigantes y contenía una trampa. A diferencia del rey de las hadas, la prueba de Droles no tenía un camino posible donde Diane sobreviviera, de que la decisión que tiene que enfrentar era morir o convertirse en un mandamiento, pero nada hacía contar con la astucia de Diane cuando esta tomó una tercera opción que consistía en huir por su vida. Algo impensado para el rey de los gigantes, dado que huir para ellos era mucho más terrible, según el honor de un gigante, que morir. Otro momento importante es el por fin tan esperado beso entre Diane y King, así es, para todos los que los chipeamos hace mucho rato, quienes finalmente pueden manifestar lo que se entiende uno por el otro. Todo esto es gracias a el antiguo Gother, que recordemos dentro de este capítulo anterior, cuando tienen esta emotiva despedida, él le devuelve sus recuerdos como a modo de un regalo. Posteriormente vamos a saltar un poco más adelante en el capítulo, que es el momento cuando todos los pecados capitales se vuelven a reunir. Meliodas rápidamente se percata que algo ocurrió con Diane y esta le confiesa que recuperó todos sus recuerdos, a lo que Gother, el Gother actual, la supuesta marioneta, salta inmediatamente y dice que eso no es posible. Y Diane le cuenta que realmente sí es posible y que fue la misma persona que creó a Gother quien se lo confesó. En esto aparece Bartra, el rey, para revelar cuál era su premonición, que consiste en que el Gother actual solía tener emociones. Lo curioso de todo esto es que cuando Bartra, de cierta manera, confronta a Gother con la noticia, le muestra un objeto que tiene forma de corazón y aparentemente estaba hechizado con magia de corazón. Gother, cuando ve este objeto, algo le pasa, que se asusta, tiene un pequeño flashback aparentemente muy doloroso y no duda en darse media vuelta a salir arrancando, no sabemos por qué. Pero lo entretenido es que básicamente todos los pecados capitales tienen una norma que consiste en que siempre tienen que apoyarse los unos al otro, así que salen tras de él, lo que nos da indicios a que esta aventura pareciera que está recién comenzando y va a continuar para seguir revelándonos muchas cosas más del pasado probablemente. Guachamales, esos fueron los mejores momentos para mí este capítulo número 7 de Nanatsu no Taizai, que la verdad me ha gustado mucho. Este capítulo particularmente fue más narrativo, no fue tanto de acción o cosas por el estilo, ni tanto mucha comedia tampoco. La verdad fue un poco más de revelar historias del pasado y rellenando estas piezas del puzzle todavía, que quedan varias por varios agujeros negros en verdad todavía por descubrir. Pero se está volviendo muy interesante en lo que es la historia. La historia se está por fin revelando, se están por fin contando muchos de estos matices y yo creo que queda un largo camino todavía por recorrer, que va a ser bastante interesante en la manera en que lo cuenten, ya que por fin tenemos a los 7 pecados capitales juntos de nuevo, así que ahora todo lo que suceda probablemente los impacte a todos como un todo. Guachamales, como les dije, yo soy Spincito, me pueden seguir en mi Instagram como @spincito, @spn-c2, a toda la familia de Imperial Reviews, por supuesto también en nuestro Instagram, @imperialreviews. Ya que estás en este canal, ¿por qué no te suscribes? Dale like, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones, estamos todas las semanas subiendo videos de anime. Por supuesto, compártelo con tus amigos, me gustaría que me comentes acá abajo cuáles son tus mejores momentos, qué opinas de esta temporada, te gusta hasta ahora, no te gusta hasta ahora, salvo la censura, dejémosla de lado. Y que la fuerza los acompañe siempre.